Bueno, vamos a establecer contacto con Hernán Macedo, que es secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Yerbabuena, ya que el día sábado se va a estar llevando a cabo una nueva edición del Ecocanje. Hernán, ¿cómo estás? Roque Galeano te saluda. ¿Qué tal, Roque? Muy buenos días y a toda tu audiencia. Bueno, gracias por tu tiempo y queríamos saber cuáles son las actividades que se van a estar llevando a cabo este sábado en este nueva edición del Ecocanje. Bien, nosotros el próximo sábado a partir de las 16 horas en lo que es la plazoleta Batalla de Tucumán, para los que no conocen y conocen Yerbabuena, esto queda en Saavedra Lama, esquina Isla Soledad, muy cerca de lo que es el aeroclub. Sí. Estamos proponiendo una actividad de educación ambiental, de concientización, de reducción de residuos y de hacernos cargo de los residuos que generamos y donde nosotros recibimos de los vecinos, residuos secos que son el plástico, el cartón, el papel, el vidrio, y a cambio de esta acción que hace el vecino, nosotros le entregamos un platín floral o una de esas de bolsas recuperables que se usan para las compras, ¿no? Realmente es muy importante porque además vos me aportabas el dato de que el 50% de los residuos que desechamos son residuos que son reciclables, que se pueden volver a utilizar, ¿no? Así es, casi el 50% de lo que nosotros terminamos de alguna forma enterrando, porque el vecino de la mayoría de nuestros residuos, ese mismo residuo podría volver a utilizarse. Ahí. En el mismo producto que le dio su origen o a través de una acción que lo transforma y puede ser utilizado de otra forma. De esa manera hay muchos de los recursos naturales no renovables que se utilizan en la producción de estos elementos, como por ejemplo el PET, que se usa petróleo y demás, son recursos no renovables, sí. Recursos que se agotan del planeta y que nosotros tendríamos la posibilidad de volver a utilizarlo, darle otro uso, ¿no? O sea que los vecinos tienen que juntar en su casa y ir a la plaza ese día. Ustedes sí. Les dan ahí, digamos, plantines y esta plaza van a ir rotando, vos además me comentabas. Sí, nosotros utilizamos distintos espacios públicos dentro del municipio, que además también, además de hacer que se difunda a todos los vecinos esta actividad, también tiene como propósito intervenir el espacio público. Entonces nosotros días antes de esta actividad relevamos el espacio público, cortamos el trasto, cambiamos luminarias que puedan estar quemadas, mejoramos los juegos y demás, y bueno, de esa manera tratamos de que la intervención tenga, digamos, que la actividad tenga también, deje algo para el barrio. Y esto va apuntalado una vez más a presentar a Yerbabuena como la ciudad verde, ¿no? Como municipio verde. Sí, por supuesto. Nosotros promocionamos y tratamos de generar todas las actividades que tienen que ver con apoyar este tipo de actividades y este tipo de situaciones que nos ponen a la vanguardia de municipios que cuidan su medio ambiente, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos entonces a reiterar la invitación a los vecinos este sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 16 horas en la plazoleta que se llama Batalla de Tucumán y queda en Saavedra Lama, esquina Isla Soledad, muy cerquita del aeroclub. Ahí estaremos entonces. Muchísimas gracias por habernos atendido al teléfono y seguramente vamos a estar difundiendo porque esta y otras actividades va a llevar a cabo el municipio a lo largo de todo este 2017, así que seguramente te vamos a tener nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por apoyar este tipo de acciones y bueno, los esperamos.